Bienvenidos a un nuevo relato de brujería. La siguiente historia cuenta la experiencia de una suscriptora, la cual estuvo involucrada en una brujería y fue tan terrible que al día de hoy se arrepiente. Le agradezco la confianza de haber enviado su experiencia, así que escúchala y comenta si tú te hubieras atrevido a hacer lo que le hicieron a aquel hombre con tal de tener justicia. Te invito a suscribirte y formar parte de los miembros exclusivos del canal, para que juntos vivamos con el miedo. Me llamo Sara y soy originaria de un pueblo en Chiapas, México. Desde pequeña siempre quise tener una mejor vida. Mis padres eran dos personas muy trabajadoras. Sin embargo, no nos daba para vivir lo que ganaban en sus trabajos. Así que desde chicas, mi hermana Selene y yo los ayudábamos en lo que podíamos a pesar de nuestra corta edad. Fuimos creciendo y yo empecé a destacarme en los estudios. Aunque solo terminé la secundaria, obtenía muy buenas calificaciones. A los 15 años de edad, una de mis primas nos propuso a mi hermana y a mí que la acompañáramos a trabajar a Villahermosa. Ella laboraba haciendo limpieza en una casa, y la señora le pidió que llevara a dos chicas de confianza para trabajar en casa de dos de sus amigas. Debido a esta oportunidad, mis padres aceptaron, ya que en nuestra familia éramos 8 hermanos, así que Selene de 17 y yo de 15 años, nos fuimos con nuestra prima Villahermosa en Tabasco. Al llegar, la patrona de mi prima nos hizo varias preguntas, como si nos gustaban los niños o no, ya que una de sus amigas tenía hijas y la otra pareja no tenía. Como a mí sí me gustaban y a mi hermana Selene no, le dije que yo podía trabajar con la señora que tenía las hijas. Así que nos asignaron a las familias. La patrona posteriormente nos llevó a casa de sus amigas. La señora con la que yo iba a trabajar era extremadamente amable conmigo. Me trataba con mucho cariño y me había preparado una habitación con todo lo necesario para mi comodidad, incluyendo una televisión con internet. Desde el primer momento me sentí afortunada y agradecida. Cuando salía con sus pequeñas hijas que tenían 7 y 12 años de edad, siempre me llevaba con ellas. Si les compraba helado, palomitas o cualquier cosa, también me compraba a mí. Esta bondad y generosidad hicieron que me sintiera muy feliz de haber caído en tan buenas manos. En cambio, mi hermana Selene no tuvo la misma suerte. Decía que su patrona era muy estricta y exigente. Le revisaba todo lo que hacía casi con guante blanco y no le daba ningún margen de error. Aunque le pagaban bien, mi hermana anhelaba tener la misma libertad y trato que yo tenía. Ella siempre estaba encerrada en la casa, trabajando sin descanso. Los sábados después de las 12 del mediodía, teníamos libres hasta el lunes. En mi caso podía salir, ir al cine y disfrutar de mi tiempo libre con mis amigas y primas sin problema. Sin embargo, la patrona de Selene era muy déspota y a veces le decía que no podía salir porque tenía alguna reunión y necesitaba ayuda. Con el tiempo, esta situación empezó a afectar nuestra relación, aclarando que tampoco teníamos una buena relación antes, mi hermana y yo. Había ciertas envidias de su parte debido a mi gusto por el estudio y por aprender. Así que Selene comenzó a tratarme mal cuando nos veíamos. Quizá por la frustración o el resentimiento que me tenía. Cuando salíamos con nuestra prima, hacía comentarios dolosos que dejaban entrever su envidia y descontento. Una vez mientras caminábamos por el centro de Villahermosa, Selene dijo en voz alta que yo tenía mucha suerte, que me trataban como a una reina, mientras que a ella la explotaban como a una esclava. Sus palabras me dolieron, sin embargo, yo no le decía nada, porque pensaba que no valía la pena discutir por eso. Era algo que yo no controlaba y si tenía esa suerte, había sido por el destino.
Poco a poco nuestras salidas se volvieron tensas, por lo que cuando Selene me decía que no podía salir porque su patrona no la dejaba, sentía un alivio y hasta me divertía mucho más sin ella. Pasaban las semanas y un día mi prima nos dijo que fuéramos a ver una película al cine. Yo estaba dudosa, pero como quería ver la película, acepté. Esa tarde mi hermana Selene tuvo un enfrentamiento directo conmigo. Mientras esperábamos en la fila para entrar, comenzó a criticarme frente a nuestra prima y algunos chicos amigos de mi prima. Empezó con lo mismo, que yo no sabía lo que era trabajar duro, que me creía mucho, que porque era fácil para mí disfrutar de todo, que no tenía idea de lo que es trabajar de verdad. Esas palabras las dijo con voz cortante. La situación se volvió tan incómoda que nuestra prima intentó intervenir, pero Selene no quería escuchar a nadie. La tensión entre nosotras aumentaba cada día. Mis intentos de acercamiento parecían inútiles, y mi hermana se volvía cada vez más amargada. Un fin de semana decidimos que iríamos a nuestro pueblo en Chiapas para ver a la familia. Acordamos salir el sábado y llegar el martes a trabajar, y nuestras patronas aceptaron sin problemas. Nos fuimos Selene y yo, y en el camino la noté muy silenciosa. Selene se mantenía callada, mirando por la ventanilla del autobús con gesto sombrío. Intenté romper el hielo varias veces, preguntándole sobre cómo le estaba yendo en su trabajo, si había mejorado. Incluso trataba de que recordara anécdotas de nuestra infancia en el pueblo, pero sus respuestas eran cortas y frías. Cuando finalmente llegamos a nuestra casa, fuimos recibidas con alegría por parte de nuestra familia. Ahí estaban los tíos, primos y abuelos. Ellos nos abrazaron efusivamente, y por un momento pareció que las preocupaciones se disiparon. Pero con Selene las cosas seguían igual. Apenas interactuaba con la familia, y prefería quedarse en casa, encerrada en su habitación. Mientras yo aprovechaba para platicar y pasar tiempo con todos. Pasó el sábado y el domingo y ella seguía igual. A pesar de los esfuerzos de la familia por integrarla, Selene se mantenía distante y reservada. Era evidente que algo la estaba atormentando profundamente, pero cada vez que intentaba hablar con ella al respecto, se cerraba aún más. El lunes por la mañana, después del desayuno, le pregunté con cautela qué le estaba sucediendo. Mi hermana guardó silencio por un momento, mirando fijamente el suelo, antes de hablar conmigo. Me dijo que se sentía atrapada, me lo dijo con su voz temblorosa, que no soportaba más la situación en la que estaba, que trabajaba todo el tiempo sin descanso, y cuando salía era bajo las condiciones de su patrona, que la trataba como si fuera menos que nada, y que ahí en el pueblo se daba cuenta de todo lo que estaba perdiendo por estar encerrada en esa casa. Sus palabras me golpearon con fuerza. Habíamos estado viviendo en Villahermosa durante más de un año, y no dimensioné lo grave de su situación. Entonces le pedí que me contara qué estaba sucediendo en realidad. Si no deseaba vivir en esa casa, que renunciara. Ella me dijo que no podía, porque el dinero lo necesitábamos, ya que parte de aquel se enviaba a la casa para el sustento de nuestros hermanos. Continuó diciendo con lágrimas en los ojos que la señora la amenazaba constantemente, que le decía que si se quejaba o se iba de la casa, avisaría a las autoridades de que le había robado algo, que también la humillaba frente a sus amigas, revisaba sus cosas personales y que la obligaba a trabajar horas extras sin pago alguno. Al escuchar eso, sentí una mezcla de rabia e impotencia. No podía permitir que mi hermana siguiera sufriendo así. La tomé de las manos y le prometí que la ayudaría a salir de esa situación, que la ayudaría a encontrar otro trabajo mientras tanto, que ya no regresara a Villahermosa, que yo iría por sus cosas a la casa de aquella mujer, que le diría que estaba muy enferma y que se había quedado en casa de nuestros padres.
Selena temerosa aceptó, por lo que únicamente yo regresé a trabajar el martes. Al llegar, hablé con la patrona de mi hermana y le dije de la situación. Ella me trató muy amable. No sentí que fuera nada grosera o déspota conmigo. Incluso me dijo que ojalá se mejorara mi hermana y que si deseaba regresar, ella la aceptaría sin problemas, que era una buena chica. E incluso me dio un sobre con efectivo. Me dijo que se lo diera como finiquito de su trabajo. Ahí no me cuadró nada de lo que me había dicho mi hermana. La mujer era evidente que era amable, completamente diferente al demonio que Selene me había descrito. Confundida, hablé con mi prima y le conté sobre la amabilidad de la señora. Ella me dijo que no creía las cosas que Selene decía de aquella patrona, porque la había visto antes en la casa donde ella trabajaba, y que la señora parecía muy amable. Este comentario me dejó más desconcertada. Sin embargo, era mi hermana y yo le creía y apoyaba. 2 semanas más tarde, Selene regresó a Villahermosa para trabajar en otra casa. Esta vez, sería la nana de una niña pequeña cuyos padres trabajaban todo el día. Al principio parecía ir bien, pero pronto empecé a notar que Selene se comportaba de manera extraña. Se mostraba más reservada y, lo que era preocupante, comenzó a subir de peso rápidamente, al grado de que empezó a utilizar ropa holgada, algo que era muy extraño en ella. Un domingo, mientras estábamos comiendo en la plaza, mi prima le dijo a mi hermana de manera directa que había subido mucho de peso. El comentario lo hizo entre broma y no, pero la expresión de Selene cambió de inmediato y quedó roja como tomate. Preocupada, le pregunté qué estaba pasando. Su comportamiento y su manera de vestir no eran normales. Finalmente, con lágrimas en los ojos, nos confesó que estaba embarazada y tenía más o menos 5 meses de gestación, pero que no quería decírselo a nadie. Le pregunté que quién era el padre, pero Selene no quería revelarlo. Yo estaba impresionada porque no sabía que tuviera novio. Sin embargo, ahí estaba embarazada. Después de mucho insistir, finalmente me dijo que el padre era su antiguo patrón. La realidad era que las noches que no podía salir con nosotras era porque se veía con él. Me explicó que la señora, su patrona, realmente era buena con ella, pero desgraciadamente, Selene se sintió atraída por el dueño de la casa y viceversa, así que tuvieron un amorío. Mi hermana me contó que había mentido sobre su situación porque quería salir de esa casa, que no era porque la señora la tratara mal, que cuando le dijo al hombre que estaba embarazada, él le respondió fríamente que tenía que ver qué hacer con el niño, que no quería tener nada que ver con el bebé, y le dejó claro que no contaría con ningún apoyo monetario de su parte. En ese momento comprendí el miedo y la desesperación de mi hermana, pero también supe que necesitaba apoyo más que nunca. Decidí que lo primero que debíamos hacer era asegurarnos de que Selene tuviera la atención médica adecuada. Realmente me sentía molesta. Pensaba que por vernos humildes, de pueblo y jóvenes, podían hacerle eso a mi hermana. Así que pensé que tendría que hacer algo para ayudarla. De una u otra manera, ese hombre tenía que pagar. Un viernes al mediodía le pedí permiso a mi patrona para salir. Aunque era inusual, le di alguna excusa y ella me dio permiso para ausentarme. Me dirigí a la casa de los ex patrones de Selene y estuve parada durante mucho tiempo, esperando hasta que el señor llegó. Paró su auto frente a su garage y, aprovechando el momento, me acerqué a él. El hombre se sorprendió y bajó su ventanilla. Le dije que ya sabía que mi hermana estaba embarazada de un hijo suyo, que quería que la apoyara con dinero porque el niño no tenía la culpa. Nosotras somos trabajadoras, pero tener un bebé cuesta mucho. Él me miró con desdén, abrió su cartera y me lanzó unos billetes de 500 pesos.
Con esto basta, dijo con desprecio, y que no se me ocurriera regresar porque entonces me sacaría la mala de su casa y llamaría a las autoridades por acoso. Posteriormente, entró a su domicilio y cerró el portón sin mirarme dos veces. El dolor y la humillación se mezclaban con una furia incontrolable. Recogí el dinero con manos temblorosas y con el corazón lastimado, y después regresé a la casa de mi patrona, más molesta que nunca. Esa noche no pude dormir. Pensaba en cómo aquel hombre había tratado a mi hermana y cómo había intentado comprar nuestro silencio y dignidad con unos cuantos billetes. Decidí que no permitiría que se saliera con la suya. Recordé las historias que había oído sobre la brujería y cómo algunas personas en el pueblo habían utilizado estas prácticas para obtener justicia cuando las leyes humanas fallaban. Al día siguiente le llamé a mi prima y hermana y les dije lo sucedido. Ellas también se molestaron muchísimo. Ahí les comenté mi idea de hacerle brujería a ese hombre, que quería que le pagara, que no importaba si no estuviera con mi hermana porque obviamente era imposible, pero que le costara sus billetes sacarnos de su vida. Incluso hasta dijimos que si no funcionaba la brujería, iríamos con la esposa para contarle la situación. Nos empezamos a reír malévolamente, lo admito. Sabíamos que estaba mal, pero lo sentimos bien. Le pedimos permiso a nuestras patronas y nos fuimos las tres al pueblo nuevamente. Ahí, como en muchos lugares, hay brujas, brujos y hasta nahuales, según dicen los ancianos de la comunidad. Dejamos nuestras cosas en la casa y nos fuimos las tres a ver a una señora que era muy conocida por ser bruja, pero esas que dicen que tienen un pacto con el innombrable. Le contamos todo lo que había sucedido y le pedimos ayuda para hacer que el hombre pagara por lo que le había hecho a mi hermana Selene. La bruja nos escuchó con atención. Luego asintió con la cabeza y me dijo que había una forma de hacerle pagar, pero que debíamos estar seguras de querer seguir adelante, pues las consecuencias serían permanentes. Las tres al mismo tiempo le dijimos que estábamos de acuerdo. Realmente éramos unas niñas tontas menores de 20 años. La señora nos pidió cierta cantidad de dinero, además de que debíamos de darle algo de aquel hombre, su nombre completo y su fecha de nacimiento. Como nadie teníamos algo personal de él, mi prima sugirió que entráramos al Facebook de ese señor para buscarlo con su nombre, encontrar su foto e imprimirla en la papelería del pueblo. Como era tan buena idea, así lo hicimos. Regresamos más tarde con aquella bruja y le dimos la foto impresa en papel. Entonces dijo que con eso ella iba a trabajar. Sin embargo, una de las tres tendría que cargar con un peso extra. Como era un trabajo negro, muy delicado y fuerte, a la larga se iba a pagar mucho. Si bien las tres íbamos a padecer algunas cosas en un futuro, una en particular tendría una carga aún más grande, que sería como la ruleta rusa. No sabríamos hasta que nos tocara el momento. Admito que éramos unas tontas, pero estábamos cegadas con ira y desesperación. Esa noche la bruja y nosotras realizamos un ritual en el patio de su casa. Después de ciertas actividades, nos dijo que el resto lo terminaría ella sola, que le dejáramos una parte del pago ahora y que cuando viéramos resultados, le entregáramos el resto. Llegamos a casa esa noche y me sentí mal por una parte. Sin embargo, mi sed de venganza y justicia estaba tranquila. Regresamos a Villahermosa el lunes muy temprano y cada quien tomó su rumbo. Como a las 3 semanas me llamó mi prima para contarme que la ex patrona de Selene había llegado a su casa para hablar con la señora. Al parecer, habían empezado a platicar y la mujer le decía cosas como que estaba afligida porque su esposo se comportaba de manera extraña, que tenía muchas pesadillas y discutían por cualquier cosa. Dijo que lo amaba mucho y que estaba agradecida porque a pesar de que ella era estéril, él se había quedado a su lado.
También comentó que su esposo llegaba muy molesto del trabajo y tenía problemas todo el tiempo. Incluso había chocado su auto y este quedó destrozado. Al escuchar este chisme, estaba sorprendida y debo admitir que sentía una extraña satisfacción al escuchar lo mal que le iba a ese hombre. Sin embargo, lo más impactante, aún te lo voy a contar. La expatrona de Selene continuó diciendo que su esposo empezó a padecer fuertes dolores de cabeza, que lo dejaban postrado en la cama, que no quería comer y cuando lo hacía sentía náuseas y a veces vomitaba. Que un día después de uno de esos episodios, la llamó al baño para que viera lo que había en la taza del inodoro. Era un trozo de carne, algo que no se podía identificar, no sabía si era la comida o provenía de su propio cuerpo. Que estaban tan asustados que decidieron ir rápidamente al doctor. Que después de varias pruebas, los doctores no sabían qué tenía con exactitud. Sin embargo, le dijeron que lo más probable es que tuviera un cáncer extraño. Comenzaron con la quimioterapia y aunque tenía la esperanza de que se curara, la señora estaba aterrada ante la posibilidad de perderlo. Yo escuchaba en silencio lo que mi prima me decía. Aunque aquel hombre había hecho mucho daño a mi hermana Selene, no podía evitar sentir empatía por su esposa. La mujer, claramente angustiada, confesó que no sabía cómo iba a sobrellevar la situación y que temía quedarse sola. Cuando colgué con mi prima, no pude dejar de pensar en lo que había sucedido. La combinación de culpa y satisfacción se mezclaba en mi interior. El mal que le decía a ese hombre parecía haberse materializado de una manera aterradora. Esa noche hablé con Selene sobre lo que había escuchado. Ella también se mostró sorprendida y después de reflexionar un rato dijo que no quería que nadie sufriera más, incluso si ese hombre le había hecho daño, que no era justo que su esposa pagara por sus errores, que tal vez era el momento de dejar todo esto atrás. Yo le dije a Selene que antes de revertir el hechizo, debíamos enfrentar a ese hombre y darle la oportunidad de hacer lo correcto. La razón principal de nuestra brujería era para que él recapacitara y decidiera hacerse responsable. Así que, con determinación, mi hermana y yo nos dirigimos a la casa de sus expatrones. Cuando llegamos, la señora abrió la puerta, visiblemente sorprendida al vernos. Sus ojos se abrieron aún más al notar el avanzado estado de embarazo de Selene. Su estómago ya estaba próximo a dar a luz. Y la sorpresa en el rostro de la mujer era evidente. Nos preguntó qué hacíamos ahí. Le contestamos que necesitábamos hablar con su esposo. La señora nos miró fijamente por unos segundos, luego asintió con la cabeza y nos hizo pasar. Nos condujo a la sala de estar donde su esposo estaba recostado en el sofá, pálido y visiblemente debilitado. Cuando nos vio, su expresión cambió de inmediato a una mezcla de miedo y culpa. Nos preguntó qué queríamos. Le contesté que queríamos que asumiera su responsabilidad. El hombre cerró los ojos y nos dijo que no tenía nada para ofrecernos. En ese momento la señora, intuyendo la situación, preguntó que qué era lo que realmente deseábamos. Yo le expliqué que necesitábamos apoyo de su esposo, ya que mi hermana estaba a punto de dar a luz y traer un bebé al mundo implicaba muchos gastos. La señora nos miró fijamente y preguntó si ese hijo era de su esposo. Selene, con la voz temblorosa, confirmó que sí. La mujer se quedó en silencio por un momento. Su rostro se tornó serio y sus ojos se llenaron de lágrimas. Sin embargo, al ver a Selene tan joven e indefensa, su expresión se suavizó un poco. Volteó a ver a su esposo con una mezcla de desdén y compasión y le dijo que debería de hacerse responsable del niño, que aunque ellos no tuvieron hijos, tenía la obligación de responder como hombre, que no hacía falta que le diera el apellido, pero sí que le diera una mensualidad.
que si deseaba estar en la vida del niño lo entendería. El hombre miró impresionado a su esposa, incapaz de creer la reacción tan comprensiva que estaba teniendo. Asintió lentamente y con voz entrecortada, dijo a Selene que le ayudaría con los gastos del parto y que le daría una cantidad fija de efectivo cada mes. Además, si él llegara a fallecer debido a su condición, dejaría estipulado en su testamento para que el chico recibiera un apoyo económico hasta que cumpliera los 18 años. Selene y yo nos miramos sorprendidas por el giro de los acontecimientos. La señora agregó que quería que ese niño tuviera lo que necesitaba, que aunque no sea de ella, merecía una oportunidad justa en la vida. Y le dijo a mi hermana Selene que debería de hacer algo útil con su vida, que estaba joven y podría aprovechar la oportunidad. Salimos de aquella casa felices y a la vez con remordimiento por haberle hecho brujería a ese señor. Al verlo en ese estado tan delicado, decidimos que iríamos a ver a la bruja para que le levantara el maleficio. Al día siguiente pedimos permiso y nos fuimos las dos a la casa de la bruja en Chiapas, con la esperanza de deshacer el mal que habíamos invocado. Cuando llegamos, la mujer nos vio sorprendida. Le explicamos nuestra situación y nuestro deseo de revertir el hechizo. «El trabajo ya está muy avanzado», nos dijo. «Intentaré quitarlo, pero cabe la posibilidad de que no se pueda deshacer completamente». Nosotras nos asustamos, sin embargo, era algo con lo que teníamos que vivir por el resto de nuestras vidas. El día del parto llegó y Selene dio a luz a un hermoso niño. Tanto la antigua patrona como su marido fueron a verlo al hospital. La señora, con lágrimas en los ojos, sostuvo al pequeño y prometió que harían todo lo posible por su bienestar. Que si bien ella no pudo tener hijos, él era parte de su esposo a quien amaba y no lo iba a desamparar, porque él no tenía la culpa, no tenía por qué pagar los errores de los padres. El hombre, aunque visiblemente débil, miró al niño con una mezcla de tristeza y esperanza. 2 semanas después del nacimiento del pequeño, aquel hombre perdió la vida. Su estado de salud había empeorado rápidamente y a pesar de todos los esfuerzos, no pudo recuperarse. Su muerte nos dejó un terrible remordimiento. Aunque habíamos conseguido el apoyo necesario para el niño, sabíamos que nuestras acciones habían tenido consecuencias irreversibles. La antigua patrona, ahora viuda, se mantuvo firme en su promesa. Continuó brindando apoyo económico a Selene y su hijo. Mi hermana, por su parte, tomó en serio las palabras de la mujer. Empezó a estudiar y a trabajar también para asegurar un futuro mejor para el niño. Con el tiempo encontró un trabajo estable y pudo mantener a su hijo sin depender completamente del apoyo de la viuda. Ahora han pasado 14 años desde aquel día que hicimos una brujería terrible, y no pasa un solo día que me arrepienta, por lo que juré jamás hacer brujería nuevamente. Mi hermana se casó con un buen hombre y tuvo 2 hijos más. Yo me casé, pero no tuve un buen matrimonio, así que me divorcié. Tuve 2 parejas posteriormente y tampoco fueron buenas relaciones. Además de que al día de hoy no tengo hijos, a pesar que era a mí a quien le gustaban los niños. Siento que es por culpa de mis acciones, sin embargo, hay que aceptar el karma y seguir adelante, tratando de hacer cosas buenas para que mi balanza esté equilibrada. ¿Y tú vives con el miedo?